Pero casualmente llegan una separación muy polémica y con el presidente de la nación a tal punto de pensar si es verdad que ser primera dama implica que te controlen los teléfonos, por ejemplo, como se ha dicho. Mira, de eso no tengo idea, no tengo, yo soy una persona, soy muy naif, yo no tengo idea. No, pero Fati, concretamente Norberto ha dicho que no tiene una comunicación con vos y da a entender, por un lado, con la abogada, o quizás yo te veo tan empoderada que quizás vos es una elección personal de vida que hoy querés separar diferentes cosas y dejarlo todo en manos de abogados, pero ¿es verdad que no le atendés el teléfono o que evidentemente hay alguien detrás que te lo ha quizá manifestado y no es real? No hay nadie detrás que me diga nada, hace esto, hace aquello. Libertad total, la libertad. Claro. O sea, sos vos la que decide, Fati, sos vos la que decide entonces hoy no contestar a Norberto, no tener una relación directa con él. Sos vos. No, bueno, creo que como cualquier pareja de pocos años o muchos años que han estado juntos, una vez que se termina la pareja, en mi caso en las mejores condiciones, creo que lo mejor es nada, que cada uno haga su camino lo mejor posible, pero eso no quiere decir ni que haya mala onda, ni que haya rencores, ni bloqueos, ni absoluto. Porque cada pasamos uno una nota recién, cada Fati. Cada uno continúa obvio, con su vida. Sí, te entiendo. Nosotros lo preguntamos porque recién pasamos una nota de Norberto donde él lo decía como con pesar, diciendo tenemos una relación de 20 años y hoy no poder hablarle o no poder decir algo, como que a él le pesaba y sentía que había una mano negra ahí. Por eso te preguntamos. No hay ninguna mano nada extraña ni de ninguna índole. Simplemente, como te digo, cuando una pareja se separa, cada uno sigue su camino. Claro. Y eso no quiere decir que tengas ni mala onda, ni odio, ni bronca, nada. Fátima, claro, las cosas se terminan en algún momento y bueno, está bien, yo te entiendo. Qué sé yo, en un punto debe ser doloroso, habrá sido doloroso, cada uno va sanando también a su tiempo y como puede. En este presente tuyo, Tu enfoque está puesto de acá para adelante, al menos eso es lo que yo interpreto. Nadie es experto en relaciones humanas. Y cada uno se separa como puede. Claro. Exacto. Fátima, te quiero preguntar sobre algo, un